Quiere la vida hacerse amor, y en la existencia de todos los hombres y mujeres del planeta comienza a crecer una extraordinaria manera de amar. En unos, este guiño del buen Dios del cielo se desarrolla de una manera tan prodigiosa que los unos quedan maravillados y enternecidos en el corazón, porque en ellos la vida se hace amor y en su existencia germina cada instante la solidaridad y el mejor de los desprendimientos. Así un día, un dulce día de la tierra, surge a la luz una mujer que habría de ser una generosa semilla de amor para los débiles y los oprimidos. Nacía en una humilde casita, en las afueras de Sevilla, a las 7 de la tarde del 30 de enero de 1846. Ángela fue su nombre, Sor Ángela de la Cruz, madre de los pobres. Ángela nacía de José, un cardador de lana, procedente de los campos de Grazalema, que por los imperativos de la vida habría de ayudarse trabajando como cocinero de un convento de frailes, y de Josefa, mujer sevillana y cabal, costurera de oficio. Ángela crecía en el tiempo haciendo demostración de su bondad natural. Su alegría de cada instante contrasta con el infortunio más inmisericorde al que se ven sometidos los pobres. En la España de entonces, solo vivían bien los señoritos, y a los demás les queda tan solo el consuelo de poder cantar, de poder reír, de poder amarse, de cobijarse unos a otros en su pobreza. Y cuando uno ha cumplido 12 años, Ángela necesita trabajar para ayudar a su gente, cuando apenas ha tenido tiempo para ir a la escuela. En el año 865, le hace una confidencia al padre Torres Padilla, su confesor y guía, de su voluntad de meterse a monja. Tenía 19 años, en la flor de la vida, en el adorno del mundo. Pero el convento le niega la posibilidad de ser hermana lega, por temor a que su cuerpo, menudo y frágil, no pudiera soportar su disciplina. Con su servicio a los pobres, a los pies de Cristo crucificado, prometiéndose vivir conforme a los principios evangélicos, y a través del padre Torres Padilla, se promete a sí misma no vivir siguiendo Jesús con la cruz, sino vivir permanentemente clavada en la cruz, junto a Jesús. Y Ángela se hace fuerte de espíritu porque quiere hacerse pobre con los pobres, porque quiere vivir en la pobreza, porque quiere dar ánimos a los que viven desamparados y porque su ejemplo de permanente renuncia sea el aldabonazo que necesite la opulencia de algunos para que los pobres puedan seguir viviendo. En el invierno del año 1873, Ángela se cristaliza en votos perpetuos, quedando unida al padre Torres Padilla en el voto de obediencia. Ella se dice que ya que no pudo ser monja dentro del convento, lo será fuera y con todas las fuerzas de su alma. Pero su mente y su corazón vuelan permanentemente hacia estrellas más altas. Ella quiere fortificar la ayuda a los pobres mediante la fundación de la Compañía de la Cruz. Ángela ha encontrado tres compañeras dispuestas a seguirla en su hermosa aventura: Josefa de la Peña,
Juana María Castro y Juana Magadán. Y así de sencillo, con la unión de tres mujeres, con las manos extendidas a la necesidad de la gente, surge la Compañía de la Cruz. Ellas sabían que la tierra nos ofrece sus frutos y que los hombres no deben sufrir necesidad. Pero los hombres no solo colman sus manos, sino todos los almacenes de la tierra que luego sellan con las llaves de la mezquindad. Amanece en Sevilla. Las hermanas de la Cruz vienen de asistir a los pobres, a los enfermos, a los necesitados durante toda la noche. Llegan al solaz y al descanso sabiéndose plenas de amor, de haber cumplido con su misión de entrega cotidiana, sintiendo además que su capacidad de amar excede todos los límites. Ellas vienen del dolor y emplearon la noche en remediar parte de ese dolor que estuvieron asistiendo. Madre les transmitió muy bien que así como el fruto debe romperse para ofrecer su corazón al sol, así deben conocer y sentir el dolor, y que no debiera parecernos el dolor menos maravilloso que nuestra propia alegría. La Compañía de la Cruz, las hijas de Sor Ángela, saben mucho del silencio y de los secretos de los días y de las noches. Ellas tienen un manantial escondido en el alma que corre murmurando palabras y actos de amor hacia el mar de la vida. Y saben que el amor es un mar inconmensurable. Las asistencias que realizan las hermanas de la Cruz son una llamada de atención enorme que hacen a la conciencia de todos los hombres. Una mujer que tiene llagas supurantes, pobre, abandonada, rechazada por todos, impotente en su enfermedad, entrega su grito desesperado a la vida y reclama de los hombres una ayuda que le salve de su adversidad. El silencio y la apatía de la sociedad es la respuesta cruel que los hombres entregan en acontecimientos de esta naturaleza. Nadie responde a ese grito desesperado, porque responder va a representarnos entrar en contacto con el dolor y con el sufrimiento de la especie, y eso no es agradable, porque no estamos sensibilizados al sufrimiento y a las necesidades de los demás. Tiene entonces que surgir
la criatura que esté en una nueva dimensión del amor, que sienta con el poeta de la tierra, que cuando el amor nos llame, hay que seguirle aunque su camino sea duro y penoso, y que hay que entregarse a sus alas que nos envuelven, aunque la espada escondida entre ellas nos hiera, y que hay que creer en él cuando nos hablen, aunque su voz nos aplaste los sueños, como hace el viento del norte, el viento que arrasa los jardines. Porque así como el amor nos da gloria, así nos crucifica. Porque así como nos da abundancia, así nos poda. Porque así como se remonta a lo más alto y acaricia nuestras ramas más débiles que se estremecen bajo el sol, así caerá hasta nuestras raíces y las sacudirá en abrazo con la tierra. Porque el amor no tiene otro deseo que el de realizarse, fundirse y ser como el arroyo que murmura su melodía en la noche. Saber del dolor, del exceso de ternura, ser herido por nuestro propio conocimiento del amor y sangrar voluntaria y alegremente. Y las hermanas saben mucho de todo eso, porque cada día están asistiendo a la enfermedad, a la muerte, a la desesperación, y secan con sus propias manos las lágrimas de esos seres impotentes, agobiados por la adversidad y por el abandono más cruel. Ellas saben mucho de amor, y de sonrisas, y de silencios. Las hermanas de la Cruz de hoy, en sus asistencias, llevan grabadas en la frente el ejemplo de madre y de tantas hermanas que estuvieron entregadas en el dolor de la cruz. Las hermanas de la cruz son expertas en atender los casos más escondidos, aquellos que casi nadie quiere solventar. Casos como el de este hombre enfermo, en el mayor de los abandonos, casi en las puertas de la muerte, sin que nadie le asista, sin otro recurso que su soledad, viviendo en las condiciones más adversas y pensando ya que hasta en los últimos días de su vida tampoco nadie le viene a ayudar, y sueña entonces con la muerte, y sueña entonces con otra vida. Como tantas veces, como en tantos sitios, surge otra vez las hermanas de la cruz. Le limpian su estancia, le limpian su cuerpo, lavan la ropa de su cama, escudriñan con absoluta ternura en la profundidad de su alma porque quieren ayudarle a bien morir. O este otro caso, el de toda la familia que llora de agradecimiento al hablar de las hermanas de la cruz, porque en ellas encontraron consuelo y sus problemas se resuelven, y lo hacen de una manera tan delicada que se les forma un nudo en la garganta y se les llenan de lágrimas los ojos. De la cruz se quieren entregar también en servir a los jóvenes, y lo hacen mediante parvularios,
clases nocturnas, enseñando materias que servirán para que esa juventud pueda integrarse en los servicios de la sociedad. Y de esta manera reparten su gran hazaña, su tremenda hazaña de constante desprendimiento por múltiples lugares de la geografía nacional y países extranjeros. Y las hermanitas de la Cruz ya están propagando amor por lugares como Chiclana, Jerez de la Frontera, Córdoba, Montellano, Ayamonte, Villafranca de los Barros, Zalamea la Real, Santa Cruz de Tenerife, Ciudad Real, La Palma del Condado, Morón, Málaga, Orcasitas y Peñagrande, barrios pobres de Madrid, Valladolid, Oliva de la Frontera, Zafra, Jerez de los Caballeros, La Orotava, Roma y Santiago de Estero, Montequemado y Buenos Aires en el continente sudamericano, y en tantos otros lugares imposibles ahora de relacionar. Las hermanas de la Cruz saben mucho de la oración. Ellas no entran al templo cada día a pedir para ellas, sino a pedir por el bien de otros. Ellas saben cómo orar con las palabras y con los hechos. Ellas nos enseñan con su fe y con su afecto. Ellas saben muy bien infundir a todas las cosas que hacen el aliento de su propio espíritu. Ellas vienen del mundo y están en el mundo y acostumbradas a oír de los hombres que la vida es oscuridad. Pero ellas responden a los hombres con su ejemplo constante que la vida es oscuridad cuando no hay impulso en ella, y que todo impulso es ciego cuando no hay conocimiento, y que saber es inútil cuando no existe el trabajo, y que el trabajo está vacío cuando no hay amor. Ellas trabajan con amor porque están en armonía con ellas mismas, con los demás y con Dios. Y entonces los hombres de la tierra vienen a las hermanas y les preguntan qué es trabajar con amor, y ellas responden con su propio ejemplo que trabajar con amor es tramar la tela con hilos extraídos de nuestro propio corazón, como si nuestro amado fuera a usar esa tela. Que trabajar con amor es sembrar con ternura y cosechar con gozo, como si con nuestro amado fuéramos a gozar del fruto. Que trabajar con amor es infundir a cada cosa que se hace el aliento de nuestro propio espíritu. Ellas, las mujeres que forman y dan vida a la Compañía de la Cruz, se están pronunciando constantemente en trabajar con amor, y su trabajo es entrega constante a los demás, y su entrega es amor permanente. Las hermanas de la Cruz tienen su tiempo de solaz y de silencio, y su recreo es el trabajar con sus manos prendas que necesitarán su prójimo, remiendo que la gente pobre está necesitando, conservación de sus hábitos, bordados, y hasta en ese descanso hacen su entrega. ¿En qué piensan? ¿En qué sueñan estas criaturas de Dios mientras cosen,
mientras remiendan. Sus mentes están libres como el viento. ¿Qué sueñan entonces? ¿Hacia dónde vuelan sus corazones? ¿Serán sus almas entonces campos de batalla en el que su razón y su juicio combatan contra sus pasiones o sus apetitos? ¿Qué fuerza escondida pacifica esa discordia y esa rivalidad? ¿Son ellas mismas las pacificadoras? ¿Quién genera esa fuerza que equilibra el perfecto entendimiento? El poeta, que lleva desde siempre el beso de Dios en su mejilla, nos dice que la razón y la pasión son el timón y la vela de nuestra alma viajera, y que si se rompiesen las velas o nuestro timón, iríamos a la deriva y permaneceríamos inmóviles en medio del mar. Porque la razón, gobernando sola, es una fuerza limitadora, y la pasión desgobernada es una llama que se quema hasta su propia destrucción. ¿Qué hacen entonces estas criaturas que son el ejemplo del mundo? Ellas hacen que su alma exalte su propia razón a la misma altura que su propia pasión, para que el alma sea capaz de cantar y, como el ave fénix, elevarse sobre sus propias cenizas. Ellas están sentadas entre las colinas de su alma, a la sombra fresca de los álamos, compartiendo la paz y la serenidad de los campos, y oyen a su corazón decir en silencio: Dios descansa en la razón. Y es Dios, el Dios de la vida, el Dios del cielo, el de la tierra, la fuerza generadora que hace que estas criaturas de la tierra sepan descansar en la razón y moverse en la pasión. Y es el Dios de la cruz el que les da el sustento exacto para que ambos elementos estén en la unidad, equilibrados, perfectos en su conjunción, armónicos en el paso del tiempo y en el camino hacia Dios. Cuerpo de Madre Sor Ángela, madre indiscutible y permanente de estas mujeres de Dios, yacía incorrupto en este lugar. Es otro mensaje, otra manera de llamar a nuestro corazón y decirnos que en su amor encontró toda la respuesta y toda la dimensión de su existencia. Señor, contigo iré. Señor, dejaré en la orilla mis redes. De vez en cuando, una de sus hijas deposita sobre el que fue su lecho unas violetas, flor por la que madre sintió desde tiempo especial predilección, y es todo un símbolo de su presencia en toda la comunidad. Las hijas de madre guardan desde su muerte todos los objetos que les fueron útiles. Así,
con toda la delicadeza de su admiración por madre, conservan sus hábitos, su lecho, su rosario, su alianza y cilicios, que le ayudaron en su mortificación y en su dolor hacia Dios. Señor, contigo iré. Dejaré mi hacienda y mis bienes. Donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. Por mis obras sabrán que tú vives. Con mi esfuerzo abriré nuevas sendas. Estas niñas, al cuidado de las hermanas, dormirán sabiéndose protegidas, sabiéndose amadas por alguien, y se confiarán a bellos sueños, porque almas seleccionadas, porque la calidad interior de unas criaturas saben entenderlas y dirigirlas hacia un mundo mejor. Y cuando toda la ciudad empieza a guardar el silencio de la noche, las hermanas de la Cruz salen a sus calles nuevamente, porque en algún lugar alguien está esperando su ayuda, llevando como siempre el amor de Cristo en sus manos. El día 2 de marzo de 1932 moría Sor Ángela en Sevilla. Todas sus hijas celebran el cincuentenario de su muerte, ausentes del premio que la Iglesia le tenía reservado por su maravillosa entrega a los pobres. Y el pueblo entero de Sevilla acude a la casa madre para visitar el lugar donde ella pasara los últimos días de su vida. Cuántas referencias a las cosas que hizo madre Angelita. Cuántos milagros atribuidos a su intervención. La gente sencilla es sabia en entender, en distinguir quién lleva el corazón, la verdad y el amor en la frente. Y recuerdan a madre, y quieren a madre. Oh, deliciosa aventura de amor. Hasta en la tierra, el ser que ama con tal intensidad recibe el premio de su amor. Oh, Dios del cielo, que vengan a la tierra criaturas como estas, para que el mundo sea un lugar en el que los hombres puedan amar, puedan vivir en la paz y en el amor de tus caminos.
acogiendo los deseos de nuestro hermano Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, del venerado hermano cardenal José María Bueno Monreal, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Sagrada Congregación para las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica declaramos que la venerable sierva de Dios, Ángela Ann de la Cruz Guerrero y González, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, de ahora en adelante puede ser llamada beata y que se podrá celebrar su fiesta en los lugares y del modo establecido por el derecho el día 2 de marzo, día de su tránsito para el cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El viejo corre con los pobres, llevándolos a Cristo, sería su ideal. Viva no llena de esperanza, nos habla de otra vida, de amor y de unidad. Pero he aquí el broche de oro de una existencia como la de Madre Sor Ángela. El mismo día de su muerte, fue recibida en los cielos, y el buen Dios la recibía con la más tierna sonrisa. Y así, en este acto, con la presencia viva de Cristo en la tierra que la vio nacer, su Santidad el Papa Juan Pablo II proclamó al mundo con su beatificación la calidad excepcional de esta mujer que sacrificó su vida entera para ayudar a su prójimo necesitado. Dichosa tú, Ángela, madre de los pobres, orgullo nuestro que gozas ya para siempre del cielo que tanto soñamos los hombres.